La selección juvenil de vóley recibió un reconocimiento por parte de la Municipalidad de Jesús María por los logros obtenidos en torneos internacionales. Por su entrega en las canchas deportivas, la Municipalidad de Jesús María condecoró con la medalla de la ciudad a las integrantes de la selección juvenil de vóley. La ceremonia estuvo encabezada por Enrique Crospoma, alcalde del mencionado distrito, Juan Castro, presidente de la Federación de Vóley, y regidores. Cada deportista recibió una medalla y una diploma por los últimos triunfos en el Campeonato Panamericano. Durante el acto, el alcalde tuvo palabras de elogio al equipo nacional por su entrega en cada partido. Natalia Málaga, entrenadora de la selección juvenil de vóley, dijo que los entrenamientos van a ser más intensos con miras al próximo mundial de la categoría. Bien, estamos entrenándonos a diario y mantenemos eso, cada vez se vaya. Los entrenamientos van a ser más intensivos, con mayor carga, hasta ya empezar a bajar un poco cuando se acerque ya las fechas del campeonato. Cabe señalar que del 22 al 31 de julio, nuestra selección juvenil de vóley jugará el próximo mundial en nuestro país, en las sedes de Trujillo y Lima. Vivian Bahía, integrante de la selección peruana, dijo que es muy importante el apoyo del público durante los próximos partidos. Claro, sí, estamos entrenando muy fuerte para eso. Aspiramos a sacar una medalla y jugando disputando la medalla de oro. Decirles que nos apoyen siempre, que vayan al Coliseo a vernos y si no pueden, que nos vean desde sus casas. La condecoración a las deportistas se realizó en el Palacio Municipal del Distrito de Jesús María.